Laura, bienvenida, informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Qué bueno. Muy bien, gracias, Laura, por atendernos, Laura. Bueno, curiosas por conocer esta campaña específicamente que tiene que ver, bueno, con la época, ¿no? Con el ingreso, con el regreso a las escuelas. Contanos de qué va, Laura. Bueno, como todos los años, desde cuando empiezan las clases, necesitamos tener la ayuda de la comunidad. Hay muchas familias que, por motivos obvios, con muchos chicos, no llegan a tener, con los precios que tienen los útiles hoy, ni nada de lo que se puede pretender, como para comenzar con lo básico. Y bueno, hojitas rayadas, hojitas cuadriculadas, cuadernos y lápices, rescatar todo lo que esté en condiciones de ser usado, nos ayuda mucho. Inclusive, bueno, alguna mochila, hay que arreglarlo el cierre, le pedimos a las personas que donan que sean cosas que se puedan usar, no que haya que arreglar. Porque claro, el tema es que nosotros no tenemos un grupo de gente que se sienta a recuperar el material, sino que somos todos voluntarios que tenemos nuestra vida y hacemos un nexo con estas donaciones y lo llevamos a los domicilios de aquellos que nos han pedido a través de Facebook, en la página de la red. Y entonces no tenemos ese tiempo, esa disponibilidad. Entonces el que puede ir y llevar la mochila, arreglar el cierre, lo que fuera, y donarla en condiciones, realmente se está preocupando por esa persona que la va a recibir y que no tiene tampoco esa posibilidad de mandar a arreglar, que por ahí sabe coser. Entonces, bueno, esto es muy importante porque nos llegan muchas cosas que a veces, lamentablemente, son muy lindas, pero no... se pueden usar. Claro, claro, se entiende. Laura, ¿en esta oportunidad es solo útiles escolares o le agregan también aquello que tiene que ver, no sé, con indumentaria, zapatillas, shortcitos, buzos? En el caso de tener zapatillas y, por ejemplo, equipos de gimnasia o camperitas, les pedimos que nos escriban a la página por mensaje privado. Muchas veces la gente escribe abajo de las publicaciones y eso por ahí nos cuesta ir respondiéndolo, pero por mensaje privado sería genial porque de esa manera nos coordinaríamos, porque el tema es que nosotros no tenemos un local propio, entonces depositar todo en los lugares de recolección se haría como muy abultado y nos desborda. Entonces por eso lo que preferimos es que nos digan, tenemos ropita para nene de 10 años o lo que fuera, y nosotros pasamos por la casa de esa persona a retirarlo. Bien. En el caso de ser ropa, en el caso de ser útiles, lo pueden acomodar en una bolsita y dejarlo en el kiosco de Chacabuco y Belgrano, de la esquina, el kiosco que todos conocemos, y la ferretería Belgrano, que queda en Belgrano y 11 de septiembre, que también somos voluntarios de la red que ofrecen sus comercios para poder ser receptores de las donaciones. Bien, Laura, nos decías que mucha gente, bueno, solicita o se los pide, que le pide que les acerquen este tipo de elementos a las casas a través de Facebook. ¿Cómo es la demanda hoy? ¿Ven que se ha incrementado en relación al año pasado? En general tenemos como año a año un incremento. Hay muchas familias que lamentablemente no pueden salir de un circuito de esta ayuda de donaciones. Son familias que a lo mejor hace mucho tiempo que venimos acompañando y otras que ya no lo necesitan, son suplidas por otras que nuevas, que saben que Red ayuda y que bueno, que se enteran y necesitan una mano. Así que sí, hay un aumento de demanda y una imposibilidad también de las cargas que antes tenían, que fueron mermando, y eso hace que también las mamás no tengan esa pequeña moneda en el bolsillo como para salir del paso y poder comprarle, ya digo, aunque sea lo básico, ¿no? Como para empezar. Ya que también estamos hablando del tema guardapolvos, que debido a la presencialidad también son muy necesarios, ¿no? Claro, claro. Por eso te consultaba todo lo que tenga que ver, no con ropa, que por ahí hay gente que saca y hace como una... como una limpieza y se saca las bolsas de encima, sino algo puntual para los chicos, guardapolvos, algún busito, zapatillas, todo lo que un niño necesita para arrancar las clases.
Exacto, quizás alguna de las voluntarias cose, entonces de pronto yo soy una persona que no tiene nietos ni conocidos que dejen así estos elementos en desuso como para donar, pero sí puedo ir y comprar tela blanca para guardapolvo o eso, o tela cuadrillé para jardín. Sobre todo la tela blanca para guardapolvo es fácil para las que sabemos coser poder hacer rápidamente un guardapolvo de nena o de varón, como para salir del paso. Así que bueno, eso es otra manera, ¿no? A veces uno enseñándoselas puede ayudar de muchas maneras. Sin duda. Seguro. ¿Cómo están también en relación al recurso humano que ustedes tienen allí en la red, que muchas veces, bueno, siempre vemos las mismas caras, ¿no? Hay veces que hay que la solidaridad va de esto, ¿no? De disponer de tiempo para dedicarse. Y sí, en realidad lo que ha sido el resguardo de todos en este tiempo de pandemia ha hecho que muchos hayan tenido que guardarse de alguna manera y no han podido, son población de riesgo. Muchos voluntarios, a pesar de todo, le pusieron el pecho y bastante valentía en salir igual durante todo el 2020. Vamos recuperando, digamos, dentro de nuestras filas de gente activa la posibilidad de contar con ellos, pero bueno, la verdad que necesitamos siempre camionetas, autos, gente que tenga un minutito, que como nos vamos turnando, nunca es más que un viaje, a lo mejor cada 10 días o por mes, que puedan ayudarnos, que se quieren ofrecer a través de la página de Red Solidaria Tandil, Facebook. También ayuda muchísimo, así que siempre el pedido de más voluntarios está abierto. ¿A qué cantidad de gente, no sé, haciendo un promedio, están asistiendo, ayudando, colaborando? Tenemos como barrios emblemáticos donde se necesita mucha colaboración y son 4 barrios o 5 en los que un promedio de 20 familias por barrio es por decir un promedio, ¿no? Porque hay barrios que son mucho más necesitados que otros, que se necesita entender que 100 familias es como demasiado para poder contener mensualmente el costo de mercadería y ahora con esto de las clases, bueno, el invierno va a ser la leña y bueno, todo disfrazadas, todo lo que se viene con el invierno. Entonces, bueno, está bueno comprender que es mucho lo que se necesita y somos pocos los que estamos pendientes. Necesitamos muchas veces dar muchas explicaciones que no tenemos, que vamos a recibir, pero bueno, es un año en el que todos nos estamos tratando de recomponer. Esperamos que las personas que puedan dejar algo de alimentos, que tienen estos dos lugares, como decíamos, que podrían, durante todo el año estamos recibiendo alimentos. Y bueno, es difícil, pero lo importante es mantenernos activos y siempre venciendo la barrera de la indiferencia, porque realmente creo que hoy no se le escapa a nadie que hay una población muy grande en todas las comunidades, inclusive en Tandil, aunque no lo puedan creer, que les cuesta mucho el día a día, la comida, ahora con el frío, poder sostenerse, ¿no? Con muchos chicos. Bien, seguramente más adelante estaremos dialogando sobre estas nuevas campañas, ¿no?, que también emprenden en relación a lo estacional. Laura, si no te parece mal, repetimos los puntos donde la gente puede acercar los que nos comentabas, los útiles y mochilas. Cómo no, en principio por Facebook, en la página de Red Solidaria Tandil, por mensaje privado, ahí nos conectamos y nos coordinamos. Luego, los lugares físicos serían en el kiosco de la esquina, Poliduro, que está en Chacabuco y Belgrano. Bien. Y la ferretería Belgrano, que está en Belgrano y 11 de septiembre. Perfecto. Perfecto. Laura, te agradecemos muchísimo este paso por la radio, el canal del Eco y por todo el trabajo que realizan, bueno, junto a todas las personas allí en Red Solidaria. No, a ustedes, un abrazo enorme. La verdad que cada vez que tenemos una entrevista hay un montón de gente que llama, gracias a que ustedes son un medio muy escuchado y muy visto en nuestra comunidad, así que es una ayuda mutua y bueno, vaya nuestro agradecimiento a todos los que están escuchando y que nos van a llamar y que sabemos que siempre lo hacen,
y a ustedes están atentos. Bien. Laura, nuevamente, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Gracias, un beso, un abrazo. Hasta luego. Laura Sarmoria, de Red Solidaria, pasó por la radio y por el canal del ECO hablando de esta campaña específica con la vuelta a clases. Buenas condiciones, lo que llevemos, sobre todo, siempre con lo que podamos colaborar. Porque, a ver, uno piensa en un chiquito, ¿no? Ya el hecho de, primero que no la van a llevar en ese estado, recibir una mochila toda rota, ¿no? Es, o una cartuchera sin cierre. Tal cual. Es como pasa muchas veces con las campañas que... Porque la solidaridad no implica sacarme lo que tengo de encima. No, claro, es el descarte. Decía, ¿viste que hay... Es compartir lo que tengo con alguien que no lo puede comprar o que no lo puede adquirir. Claro, a todos nos cuesta. Pero bueno, sacás 3-4 hojitas, otro saca 3-4 hojitas de lo suyo y entre todos se puede ir juntando un poco más.